ABR Networks presenta. Las opiniones expresadas en este programa son responsabilidad exclusiva de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento o alguna posición oficial de este medio de comunicación. Bienvenidos a Perspectiva y Poder, un programa para hablar de política rumbo a la elección de 2024 en México. Yo soy Alejandra López Martínez y hoy es jueves 4 de abril. Ya iniciaron las campañas locales en Veracruz, Morelos, Chiapas, Puebla, que se unen a la Ciudad de México, Guanajuato, Jalisco, Tabasco y Yucatán. También iniciaron las campañas por las alcaldías en Nuevo León, en la Ciudad de México. Y desafortunadamente, una vez más, la violencia fue la nota de esta semana. Gisela Gaitán, candidata a la presidencia municipal de Celaya, Guanajuato, fue asesinada. De acuerdo con datos de Integralia de septiembre de 2023, a la fecha hemos registrado 300 incidentes de violencia política asociados a casi 400 víctimas, lo que implica un promedio de alrededor de 2 víctimas diarias. Y pues ya a 60 días de la elección tenemos el proceso más violento de la historia moderna de México, con 161 asesinatos, 100 amenazas, 85 atentados, concentrados principalmente en Guerrero, Michoacán y Morelos. La violencia de nuevo se queda en el centro de la elección y debe de ser atendida por las autoridades electorales y las autoridades federales y estatales para que los 2 meses que nos quedan de campañas electorales no sigamos viendo estos temas. Y sin embargo, pues no es el único tema pendiente en esta administración, sino que también hay muchísimas políticas de sustentabilidad que durante este sexenio se dejaron de lado para enfocarse en los megaproyectos del presidente, la refinería Olmeca, en Dos Bocas, el Tren Maya, el aeropuerto Felipe Ángeles y también el fortalecimiento de las empresas estatales Pemex y CFE para el detrimento del sector energético en el país, ¿no? El resto del sector energético y obviamente cambiar a una matriz energética más sustentable fue uno de los temas que quedaron pendientes en esta administración. Hemos visto muchísimos problemas con las refinerías de Pemex en el país, principalmente la de Tula, cercana a la Ciudad de México, que ha generado muchos problemas de contaminación, pero también la de Cadereyta, que ha sido una de las que ha estado en el ojo del huracán en Monterrey y áreas conurbadas. Y para ello tengo como invitado hoy a Homero Niño de Rivera, quien actualmente es candidato a diputado federal por el distrito que comprende los municipios de San Pedro Garza García y Santa Catarina en Nuevo León. Él es licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma de Nuevo León y cuenta con una maestría en Administración Pública de la Universidad Ortega y Gasset en Madrid, España. En los gobiernos de Vicente Fox y Felipe Calderón, fue director de información de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, director de evaluación de políticas públicas de la Presidencia de la República, director de comunicación de la Secretaría de Energía, coordinador ejecutivo de la Dirección General de Pemex y vocero de la Secretaría de Gobernación. Fue diputado de mayoría por el Distrito 1 de Nuevo León de 2012 a 2015, el que comprende los municipios de San Pedro Garza y Santa Catarina. Fue secretario del Ayuntamiento del municipio de San Pedro Garza García en la administración del alcalde Mauricio Fernández y además es columnista en el periódico El Heraldo de México y comentarista en distintos programas de radio y profesor de Derecho Público en el Tecnológico de Monterrey y la Universidad de Monterrey. Además, una persona a la que yo admiro mucho y que, de la que aprendí pues, prácticamente todo lo que sé en comunicación. Muchas gracias, Homero, por estar acá con nosotros. Dale. El agradecido soy yo de verdad y gracias por tu comentario, tus palabras. No, hombre, al contrario, porque pocas personas como tú han estado desde hace mucho tiempo metidas en el sector energético y lo conocen bien, y además estás en un lugar donde se ha vuelto álgida la conversación en el
En torno al mismo, ¿no? Tienes un gobernador que cree que habla de la transición energética porque atrajo inversión de Tesla, sin embargo, no está viendo muchísimas otras cosas. Además, tienen el problema de Cadereyta. Y tú, que has estado involucrado en este sector durante muchos años y te ha tocado ver la evolución, ¿cómo lo ves al día de hoy y cuál crees que es el rumbo que debiera de tomar? Bueno, sin duda te diría, Ale, que increíble que el sector energético ya tiene muchos años siendo pieza fundamental del discurso político en este país. Y yo creo que va a seguir porque no nos hemos puesto de acuerdo los mexicanos para resolver este problema. Empezaría diciéndote, como bien dijiste, a mí como diputado federal, en la legislatura del 2012 al 2015 me tocó, y además fui secretario de la Comisión de Energía de la Cámara de Diputados, me tocó pues hacer la famosa reforma energética, una reforma de gran trascendencia, donde nos pusimos de acuerdo prácticamente todos los partidos políticos de la Cámara de Diputados y del Senado, y sacamos adelante una reforma que decíamos en aquel tiempo que tenía años esperando, que ya iba tarde, que ¿no? Era una reforma, te lo diría muy rápido para no dedicarle mucho tiempo a eso, pero sí vale la pena recordar lo que es una reforma que modernizaba el sector energético, que por supuesto que permitía mayor competencia y mayor inversión privada en el sector energético para modernizarlo. Todos estos resultados de esta modernización pues se iban a ver a mediano plazo, cuando menos, no es inmediato el resultado. Y bueno, ¿qué pasó? Que unos pocos años después de que se logró aprobar esta reforma energética, por allá del 2014, hace 10 años, pues unos pocos años después llega el gobierno de López Obrador y prácticamente, creo que esto no se comenta mucho, pero prácticamente desaparece la reforma energética. Es decir, no como en la reforma educativa, que hubo una contrarreforma y cambian la ley, la constitución, y la echan para atrás en la ley, la reforma educativa. En este caso no fue así. No reformaron la Constitución, intentaron reformar la ley y no pudieron, pero más allá de la reforma legal, lo que hicieron es que en los hechos el gobierno echó para atrás la reforma energética. Ese sería el primer punto. No solo en su discurso, que es un discurso viejo, trasnochado, ideológico, setentero, el discurso de López Obrador en materia energética, sino que en los hechos prácticamente detuvieron toda la modernización, prácticamente detuvieron todo lo que por años se fue construyendo en México para mejorar nuestro sector energético. Entonces, ¿estamos peor que antes? Sí, es un desastre el sector, sin duda. Ahora, aunado a la contaminación que nos está matando, sobre todo en sectores donde hay refinerías, y bueno, por eso volvemos a estar aquí. Increíblemente, volvemos a discursos viejos donde se dejó, sin duda, se dejó de hablar de fuentes de energía renovable e insisto, se volvió a hablar de discursos. A veces cuando digo setenteros, a veces me quedo corto, porque López Obrador cita para sus discursos energéticos, él los cita. Cita a López Mateos, cita, o sea, vaya, se va a los 40s y 50s, no solo a los 70s. Es una cosa terrible lo que le está pasando y nos vamos a tardar años. Cuando empecemos a reconstruir esto, nos vamos a tardar años en lograrlo. Y además estamos viendo que la candidata de Morena pues sigue con el mismo discurso, a pesar de que quiere, que ella misma dice estar en favor de las energías renovables, ¿no? Sí, bueno, se dice, ella se nombra a sí misma como científica, doctora, especialista en los temas, pero más allá de ese discurso autonombrado por ella misma, más allá de eso, en los hechos, su discurso es idéntico al que te hablo, es viejo, es trasnochado, lleno de conceptos ideológicos que no vienen al caso, lleno de complejos
No sé por qué dice conocedora y experta del tema, cuando en los hechos y en su discurso y en su propuesta de campaña, pues es un discurso idéntico al de López Obrador. Y si no es la parte local, ¿no? Lo que está pasando en Cadereyta, que también te ha tocado vivir, lo que está en el ojo del huracán ya desde hace varios meses por ser el foco de contaminación, nos vamos un poquito al, bueno, este atraso en el sector energético que Pemex desde hace muchos años ve que no es un negocio la refinación, pero sin embargo le están metiendo dinero a esto y le están metiendo dinero a una refinería nueva que todavía no refina nada. Además, tenemos esta situación en las otras refinerías que nos están, que nos están contaminando justo en medio del peor momento del cambio climático y que tenemos ya como sociedad y como clase política la urgencia de actuar. ¿Qué es lo que tú ves que se necesita hacer a los tres niveles de gobierno? Sí, a ver, a mí sí me gustaría mucho, Ale, poder tratar el tema de la refinería, que para nosotros aquí en Nuevo León es trascendente. No exagero si te digo que es de vida o muerte. Y no solo para nosotros, lo fue para los habitantes de la Ciudad de México en los 90s, en los 80s, lo es también hoy para los habitantes de Tamaulipas por la refinería que está en Madero, lo es hoy, va a volver a ser un problema para la zona conurbada de la Ciudad de México, la refinería de Tula. Ya los habitantes de la Ciudad de México se empiezan a contaminar con Tula. Es decir, esto no tendría por qué parar al revés. Vamos, quiero regresar a lo que decías. Sin duda, el negocio de la refinación en México tiene años perdiendo miles de millones de pesos. Cada minuto pierde dinero México en materia de refinación, siempre por muchas razones que tardaríamos muchas horas en detallar y que ni siquiera los especialistas logran ponerse de acuerdo. Pero la realidad es que México refinando petróleo pierde dinero siempre. ¿Dónde gana dinero México en materia, en el sector? Explorando, extrayendo petróleo y vendiéndolo. Ahí es donde ganamos toda la vida. Ese es nuestro negocio. Eso es lo que ha mantenido a México. Eso es lo que ha construido carreteras, hospitales, escuelas en este país. Durante años el presupuesto del gobierno se sostuvo de eso, de extraer, de explorar, de extraer y de vender petróleo crudo al mundo. Ya lo hacemos menos que antes porque es finito, porque se acaba. No nos preparamos para cuando se acabara. Pero bueno, el negocio de la refinación, volviendo al tema, siempre ha perdido dinero. ¿Cuál es nuestra refinadora? ¿Cuál es nuestra refinería más eficiente, mejor? Pues la que tenemos en Estados Unidos. La refinería que se encuentra en una ciudad que se llama Deer Park, muy cerquita de Houston. Esta es nuestra mejor refinería, la más eficiente, la que no pierde dinero, la que gana, etc. Luego discutimos que qué raro que las de México pierdan y la que tenemos, la refinería, para tu audiencia hay que decirlo, Deer Park en Houston, Texas, es nuestra. El dueño es Pemex, el dueño es México y es nuestra refinería más eficiente. Las refinerías en el mundo las venden y se pueden comprar en cualquier parte, incluso muy cerca de México, en Texas, en Luisiana, en donde quieras, venden refinerías como la que compramos en algún momento, Deer Park. ¿Qué hacemos con Deer Park? Refinamos allá, es eficiente y nos traemos la gasolina a México, nuestra gasolina que refinamos en nuestra refinería. Es para que nadie se escandalice con el hecho de que tenemos una refinería allá. Es válido, lo hacemos muy bien. Qué bueno que este gobierno no se acomplejó en ese tema y la mantuvo. Además, éramos socios y terminó, es correcto. Pero bueno, perdemos refinería, perdemos dinero en las refinerías como lo vamos a perder en la de Dos Bocas. Eso no es siquiera discutible. Dos Bocas, cuando llegue a refinar, no va a perder dinero todos los minutos de su existencia. No hay manera de que no sea así, por muchas razones.
por el sindicato, por los impuestos que paga, por las ineficiencias, por las tecnologías, por todo lo que queramos. Pero volviendo a las refinerías, está comprobado incluso por estudios del propio gobierno de López Obrador, porque lo están negando, que contamine. Está comprobado que contaminan muchísimo y que es increíble que las tengamos cerca de nuestras zonas conurbadas. No, no lo podemos permitir. Déjame irme a lo que pasó en el 91. En los 80 la Ciudad de México empezó a ser de las ciudades más contaminadas o la más contaminada del mundo entero. El gran tema en los 80 de México era la contaminación que estaba matando a los habitantes de la Ciudad de México. Y en aquel tiempo entonces entran muchos programas. El Hoy No Circula. O sea, se puso las pilas el gobierno de la Ciudad de México y empezaron a haber muchos cambios. Entre otros cambios, yo digo que el más importante es que la quitaron, no la modernizaron, no la mejoraron, la quitaron para siempre la refinería de Azcapotzalco. ¿Por qué? Porque se había quedado prácticamente adentro de la mancha urbana de la Ciudad de México. ¿Y qué pasó cuando la quitaron? Pues no pasó nada trágico con la energía en México ni con las gasolinas de México, se resolvió. Y se quitó la contaminación de la Ciudad de México. La Ciudad de México dejó de ser la ciudad más contaminada del mundo con todas estas prácticas que hicieron, la más importante, quitar la refinería de Azcapotzalco. Hoy, muchos días del año, Ale, la ciudad de Monterrey es la ciudad más contaminada del mundo. ¿Por qué? Porque tenemos una refinería adentro del área conurbada, prácticamente, muy cerca, muy pegada. Porque tenemos un parque vehicular ridículo en proporción a nuestra cantidad de gente, y eso se explica porque a diferencia de la Ciudad de México, nosotros no tenemos un buen transporte público. Y la tercera razón es que porque somos una zona muy industrializada, donde hay mucha, mucha manufactura, industria, como lo sabes, que contamina, por supuesto, pero por mucho. No hay ningún estudio que diga lo contrario de lo que voy a decir. Por muchísimo, la industria que más contamina en nuestra ciudad, hoy la ciudad más contaminada del mundo, la industria que más contamina es la refinería de Cadereyta. Entonces, por eso mucho exigimos que nos den el mismo trato que le dieron a los chilangos, que nos la quiten, porque las refinerías se pueden quitar, en el mundo sucede. No sé por qué se escandalizan tanto cuando pedimos que la quiten como lo hicieron en la Ciudad de México. Pero hay una manera muy sencilla de hacerlo. Oye, ¿por qué no vas y compras una refinería a Texas y nos importas la gasolina y ya está? Con la nueva refinería que está haciendo, con el capricho de López Obrador de Dos Bocas, nos pueden traer también producto, gasolina para acá. Se soluciona, no tiene problema. Pero ya se volvió en una pelea política dentro de la campaña. A mí me da mucho gusto escuchar, me dio mucho gusto escuchar, porque además lo anunció aquí y lo quiero repetir, y yo lo traigo como propuesta de campaña para impulsarla como diputado, es que Xochitl ya prometió formalmente que de ganar la presidencia antes de 6 meses de que ellas, luego de que asuma el poder, la refinería de Cadereyta de Nuevo León se va. Pues bueno, vamos a un corte y regresamos con más, pues seguir hablando de estas propuestas que traes para la gente de Nuevo León y para todos los mexicanos en general, en cuestión medioambiental y además en todo lo en todo lo demás que nos va a tocar vivir en el próximo, en el próximo sexenio y en los próximos 3 años. Vamos a corte y regresamos.
Networks, activando tus sentidos. ¿Qué tal, amigos? Los saluda Mariano Rivapalacio y los invito a que me acompañen todos los miércoles en punto de las 6 de la tarde en Factor Total. Aquí hablamos de temas de salud, de ciencia, de tecnología, problemáticas sociales, cultura y tradiciones. Siempre de la mano de especialistas y voces autorizadas. Ya lo saben, 6 de la tarde, tiempo del Centro de México, a través de las plataformas digitales de ADR Networks. Factor Total, activando tus sentidos. ADR Networks, activando tus sentidos. Entrevistas, reportajes y mucho más. Lunes, miércoles y viernes a partir de las 7 de la noche. Con la mejor información deportiva solo por ADR Networks. Activando tus sentidos. Estamos de vuelta, muchas gracias por seguir con nosotros. Y bueno, vamos a seguir hablando, ¿qué podemos esperar, Homero, en materia energética, en materia ambiental para el próximo sexenio y qué deberíamos estar exigiendo los mexicanos? Híjole, pues yo creo que tenemos que exigir ver hacia el futuro, cambiar nuestro discurso, hablar de energía renovable. Mira, en el 2006 yo trabajé en la Secretaría de Energía del Gobierno Federal con la secretaria Georgina Kessel y dentro de los parámetros, de los indicadores de medición y de éxito que teníamos dentro de la Secretaría de Energía, tenía por si era algo muy importante, tenía que ver con qué porcentaje de la energía que se producía en este país venía de fuentes fuentes sustentables, fuentes correctas, fuentes renovables, etcétera. Y poníamos indicadores, oye, el 2%, te voy a inventar, no decir el número, pero el 2% ya, el 3% ya lo hacemos con hidroeléctricas, el 1% con energía solar, el 1.5% con energía eólica, con geotérmica, con todas estas fuentes sustentables. Y entonces, prácticamente en nuestras reuniones semanales revisábamos cómo iban esos porcentajes, porque teníamos métricas muy claras y objetivos que cumplir, indicadores de medición que nos evaluaban en el gobierno federal para ir creciendo, porque necesitábamos que bajara la producción de energías contaminantes y subiera la producción de energías renovables sustentables como las que te menciono, solar, eólica, geotérmica, hidroeléctrica. Era un esfuerzo enorme porque no es fácil, es un esfuerzo de años. Y ahí íbamos 2006, desde antes, por supuesto, yo estoy hablando de lo que me tocó a mí en la Secretaría de Energía. Todo este esfuerzo, toda esa mentalidad, porque insisto, no es fácil. Y además somos un país. Es mucho más fácil para los países que no son productores de petróleo. Nosotros somos un país productor de petróleo. Entonces, pues durante años estuvimos clavados con eso y está bien. Pero los países tienen que modernizarse, tienen que evolucionar, tienen que ver al futuro. Las cosas cambian. El petróleo cada vez va a ser menos necesario y México tiene que estar listo para cuando eso llegue. No podemos depender solo del petróleo. Todo este tipo de energías renovables, insisto, solar, eólica, hidroeléctrica, térmica, cuando llegó el presidente López Obrador, le parecieron fifís, modernas, conservadoras, neoliberales. No sé por qué. No tiene nada que ver ese discurso viejo que nadie entiende, que solo divide a los mexicanos. No tiene nada que ver con esto. Nada, absolutamente. No te hace más o menos fifí, conservador, clasista, lo que tú quieras, no te hace más pensar energía eólica y solar que pensar en energía con carbón. Es decir, no tiene nada que ver.
Pero bueno, absolutamente. El presidente, así como él pone la línea de dónde están los buenos y los malos, y los corruptos y no corruptos, y divide a México diario, todas las mañanas, ya lleva 5 años y medio haciéndolo irresponsablemente. De la misma manera, a todos los que pensamos en energías de futuro, como todo el mundo lo está haciendo, pues a él le parece eso, que está del lado de los malos, y a él le gusta pues el discurso de Bartlett en la Comisión Federal de Electricidad, y este discurso viejo, insisto, sí, es bien importante decir, no solo hemos avanzado, hemos retrocedido mucho. Los pocos cambios, pequeños cambios que se habían logrado en años, porque México es un país complejo para hacer este tipo de cambios, se echaron por la borda y nos fuimos para atrás. Es de los temas, sin duda, que más se han afectado en este sexenio, que bueno, que ya estamos contando los días algunos, que ya acaba, creo que en 5 meses, el que tiene los días contados muy bien es López Obrador, porque en las mañanas siempre dice, me quedan, ¿no? En fin. Tantas mañaneras para acabar. Exacto. Yo creo que tenemos, pase lo que pase, yo tengo mucha fe y mucha esperanza en que gane Xóchitl Gálvez la presidencia, y si es así, bueno, pues ella tiene mucha claridad, lo dice su plataforma de gobierno, sus propuestas de campaña, nuestra plataforma legislativa con la que estamos compitiendo los diputados, los candidatos a diputados y senadores de esta alianza que se llama Fuerza y Corazón por México, lo tenemos clarísimo, es público, lo pueden consultar, qué pensamos en materia de energía, pues queremos hacer esto, eliminar las fuentes fósiles de producción de energía y las sustituyendo por fuentes renovables. ¿Por qué? Porque no contaminan, porque son mejores, porque el mundo está cambiando, porque tenemos que estar preparados para cuando el mundo ya no necesite petróleo. Hay que impulsar la movilidad eléctrica. Tenemos que hacerlo, te decía que hay 3 factores principales en Nuevo León. Sin duda las refinerías en primero, pero también es muy contaminante los vehículos de combustión, los vehículos que conocemos de gasolina. Hay que ir, el gobierno puede impulsar mucho programas para ir sustituyendo la movilidad a través de movilidad eléctrica. Pero, insisto, entrar en detalles no tiene caso con un gobierno que tiene un discurso viejo, que no entiende ni quiere entender estos conceptos que le parecen muy muy modernos y que a este gobierno le gusta esta etapa setentera. Y no es exagerado lo que estoy diciendo, Ale, o sea, lo dice él, sus fuentes, sus referencias, sus citas, sus ejemplos, incluso sus funcionarios, los que todavía viven, que eran funcionarios allá, los contrató. Porque él, bueno, López Obrador entra a trabajar al gobierno en los 70s. Él entra, y no lo digo en broma, él entra inspirado porque ha sido siempre, no lo dice mucho porque es impresentable o era impresentable, pero él siempre fue un admirador de Luis Echeverría, siempre. Y él entra al gobierno a trabajar al gobierno, él entra al gobierno veinteañero, en los 70s, a trabajar al gobierno de Luis Echeverría. Se parecen tanto, te lo juro, no, se parecen muchísimo. Nunca habíamos tenido unos presidentes tan parecidos en todo. De hecho, Echeverría dividía mucho a los mexicanos, polarizaba, no, también les ponía adjetivos a los que no pensaban como él. Y bueno, sí, sí es muy fuerte esta convicción de que en los 70 se hacían bien las cosas y ahora no. Y este es un gran problema para un país porque te manda para atrás 50 años de golpe, medio siglo.
incluso en su discurso, él dice, no sé si recuerdas, en campaña hace 6 años, y lo sigue diciendo, él decía, hace 40 y tantos años, o 40 años, no sé qué cifra ponía, 38, 40, México se fue por la borda y lo vamos a recuperar. Siempre hablaba, decía, esa cifra, es, no una cifra, una fecha, esa fecha de la que hablaba es cuando dentro del PRI, porque hay que recordar que le era priista, se enojan porque toman el poder los que les empezaron a decir neoliberales a principios de los 80s. Y rompen, se sale del PRI López Obrador porque le parecen conservadores liberales esos priistas que gobernaron y crean un movimiento. Entonces, para él ahí cambió la historia y el discurso. Por eso sí. ¿Y cuál es ese cambio? Pues es eso. Él siempre ha querido regresar a la época gloriosa priista de la presidencia imperial, citando a Enrique Krause, por eso su autoritarismo. Es un autoritarismo muy mexicano, setentero, que a él es en lo que cree. Todos los atrasos políticos, en este caso, de materia de energía, medioambientales, de lo que tú quieras, todo absolutamente tiene que ver con la formación ideológica de López Obrador, setentera, porque él es en lo que cree. Los mexicanos votaron por esto. Aquí nadie se llame a engaño. Siempre ha sido muy consistente en sus pensamientos, y sus pensamientos son: México debe volver a ser lo que era en los 70s. Sí, y además, claro, él tomó una bandera que ya no, que en estos momentos no se sostiene. La parte petrolera de México de los 70s, cuando teníamos un mega yacimiento, pues no es lo mismo que tenemos ahorita, cuando en los 70s todo era energías fósiles, y ahora todo el mundo está tratando de diversificar, porque ya tenemos encima al cambio climático, ya tenemos encima, además, nuevas fuentes de energía, que pues incluso en Dubái ya se está explorando, que sus países altamente petroleros ya les están volteando a ver. Y esto me lleva a preguntarte, o sea, ¿qué es lo que tú propones como legislador para bien de los neoleonenses, pero no solamente para ellos, sino para todos los mexicanos, como parte de la coalición Fuerza y Corazón por México, como mexicano comprometido, como experto en temas energéticos y de medio ambiente? ¿Qué es lo que tú buscas, que la agenda que tú quieres imponer cuando llegues al Congreso? Porque pues así va a ser. Sale. Dos cosas. La primera, una aclaración. A pesar, y tú lo sabes, a pesar de que yo trabajé en la Secretaría de Energía y trabajé en Petróleos Mexicanos y fui secretario de la Comisión de Energía de la Cámara de Diputados, a pesar de eso, no soy experto en esta materia. De hecho, en estas dependencias de gobierno, yo veía la parte política de tanto de la Secretaría de Energía como de... Yo nunca fui un técnico petrolero ni técnico en materia energética, ni lo soy, ni pretendo serlo, pero bueno, algo he conocido el tema porque he estado ahí, pero quiero hacer esa aclaración. No vayan a decir que yo me estoy haciendo como técnico petrolero o en materia energética. Ahora, ¿qué proponemos? Te decía, ahorita te hablo rápidamente de la plataforma, pero yo, en lo personal, el discurso que traigo muy firmemente es el discurso de antirrefinería de cadereita, de las recordarles a los que no son de aquí que nos ven, tenemos 6 refinerías en este país, una de ellas está en Nuevo León, en una ciudad que se llama Cadereyta, que está pegada al área metropolitana. Hace muchos años estaba muy lejos y hoy está muy cerca. Y eso, aunado al crecimiento desordenado inmenso de esta área metropolitana, al crecimiento industrial, al crecimiento vehicular, las montañas que tenemos nos afectan mucho. Los vientos que corren aquí nos afectan mucho. Los vientos corren de la refinería hacia el área metropolitana. Simplemente, si la refinería hubiera estado, en lugar de estar en el oriente, hubiera estado en el poniente, por decirte, ya se hubiera acabado el problema, porque los vientos corren de oriente a poniente y toda la contaminación nos llega por estos vientos. Y luego las montañas tan bonitas que tenemos aquí atrapan
a esa contaminación y nos la deja. Entonces, las montañas que nos rodean terminan siendo como una olla en la que se queda encerrada la contaminación. Es tremenda. Increíble lo que te decía hace rato. Está medido no por México, sino por mediciones del mundo que lo hacen permanentemente y lo miden por día. La ciudad de Monterrey, muchos días del año, es la ciudad más contaminada del mundo. Entonces, mi primera propuesta, sin duda, es tenemos que hacer algo, y mi propuesta es que se vaya la refinería y se sustituya. Nadie se va a quedar sin gasolina, como ningún chilango se quedó sin gasolina cuando quitaron la refinería de Azcapotzalco. Eso no es cierto. Entonces, se puede hacer, hay que quitarla. ¿Por qué no se puede arreglar? Porque requieres demasiado dinero. Y es dinero tirado a la basura porque solo va a perder más dinero. Entonces es muy importante que esa opción no sea opción. Por eso hay que eliminarla y sacarla de aquí. Esta es la primera. Y la segunda propuesta, muy concretamente, pues es todo esto que hablamos. Es descarbonizar el sector eléctrico. Es pensar en energía, en producción de energía a través del sol, del aire, del agua. A través de lo que tenemos a la mano aquí en México, tenemos mucha agua, tenemos crisis de agua porque no llueve, pero tenemos agua de donde generar en hidroeléctricas, tenemos mucho sol para generar energía solar, tenemos mucho aire para energía eólica, en fin. Ir por ese camino, sin duda. La segunda propuesta es esa, pensar en las energías renovables, dejar descarbonizar la producción de energía. La CFE cada vez está más carbonizada porque Bartlett piensa que eso es lo correcto y tenemos que regresar a poco ir descarbonizando la producción de energía, la Comisión Federal de Electricidad. A Pemex me da flojera decirlo porque todo mundo lo dice cada 6 años y me da pena, pero es la verdad, hay que modernizarlo. Si me dijeras escogí una palabra, escogería esa: modernizar Pemex. Todo. Desde su gestión interna, su gobierno corporativo, su manera de operar, su manera de pensar, su manera de ver el futuro. Hay que modernizarla. No puedes depender de una empresa vieja que vea el pasado, que parece una empresa de hace 50 o 100 años. No puedes permitirte eso. Tienes que pensar en cómo modernizar esa cosa que ya está vieja y que tiene que cambiar. Y si hay que cambiarle de todo, pues se le cambia todo, pues no nos podemos quedar pensando, no nos podemos quedar con un complejo trasnochado ideológico como López Obrador. Totalmente. Homero, muchísimas gracias, como siempre, es un gusto, es un gozo oírte, ya te extrañaba, hacía muchísimo tiempo que no platicábamos, espero que no sea la última vez, ¿y dónde te podemos encontrar? Bueno, cuando quieras, estoy puestísimo, el gusto es para mí, el agradecido soy yo, Ale, encantado de platicar contigo, hagámoslo más seguido. Me puedes, fíjate, es bien fácil, no hay otro Homero Niño de Rivera en redes sociales. Entonces, poniendo Homero Niño de Rivera, ahí estoy en Instagram, Facebook, en ahora X, en todos lados, estoy de candidato, entonces la actividad en redes es muy intensa, naturalmente, a la orden, Homero Niño de Rivera, aquí en todas las redes, súper, súper activo, con mucha competencia en redes, ya sabrás, pues estamos saturadas las redes de todo mundo, porque todos estamos en campaña, pero por supuesto, ahí estoy a la orden. Muchísimas gracias y mucho éxito y nos vemos pronto. Hasta luego. Nos vemos. Vamos a un corte y regresamos.
Estás escuchando ADR Networks. Hola, yo soy la doctora Verónica Ortega y te invito a aprender de medicina, medicina funcional, salud, bienestar, cocina natural, ejercicio, mindfulness y mucho más todos los lunes en punto de las 7 en mi programa Salud y Bienestar por ADR Networks, activando y sanando tus sentidos. Estás escuchando ADR Networks. Hola, soy Jonathan Donatiu y te atrapo los martes a las 4 de la tarde aquí para conocer el mundo del teatro. Vamos a viajar por noticias, estrenos, información y muchas cortesías. ¿Sabes en dónde? En ADR Networks, activando tus sentidos. ADR Networks, activando tus sentidos. Hola, yo soy Filiberto Romo. Y yo Roberto Cárdenas. Y juntos les llevaremos un viaje por la historia. Desde un punto de vista diferente. Por las barbas de la historia. Un programa diferente todos los sábados a las 10 de la mañana. Por ADR Networks, activando tus sentidos. ADR Networks, activando tus sentidos. Amigos, queremos invitarlos a que no se pierdan La Casa del Pelotero. Todos los jueves de 7 a 8 de la noche. A través de ADR Networks. ¡Activando tus sentidos! Gracias por seguir con nosotros después de esta plática tan interesante sobre lo que nos viene en temas medioambientales, sobre lo que viene en el futuro para México con el cambio climático encima. Y además también lo último que mencionó Homero es que tenemos las redes saturadas y tenemos muchísimos retos que superar en estas campañas porque a nosotros como ciudadanos nos llega muchísima información de todos lados, tenemos que superar las fake news, tenemos que superar distintos temas que han llegado, por ejemplo, los videos que han estado circulando, los videos del hijo de Xochitl Gálvez, temas justamente a las puertas del debate presidencial que viene este domingo, que espero que no se pierdan. Entonces, Tenemos que estar muy atentos a lo que recibimos en las redes sociales y también estar atentos que muchos de estos contenidos son contenidos generados por los mismos equipos de campaña y que lo que buscan es tratar de convencernos. Entonces, hay que tener mucho cuidado también con lo que compartimos. Hace unos días estuvo circulando un video, un texto diciendo que Claudia Sheinbaum iba a cerrar la Basílica de Guadalupe, cosa que ella nunca dijo. Es muy fácil caer en la tentación de compartir cosas que pueden sonar creíbles, pero que en realidad no son las que nos van a ni lo que está compartiendo el candidato, ni lo que está diciendo el candidato o la persona candidata, y que sí pueden estar generando una desinformación. Hay cosas que, pues, como lo que vimos con Xochitl Gálvez, que sí son ciertas, que este video que de su hijo de hace un año enfrentándose a los policías o a los guardias de seguridad de un centro nocturno, pues pueden ser que sí sean ciertas, pero muchas veces están siendo generadas. Y justamente antes de entrar en materia con el invitado que vamos a tener en unos minutos, vamos a hablar justo de qué es lo que está pasando en las redes sociales, qué estamos viendo con el inicio de las campañas, qué estamos viendo con esta parte de la, pues, de las fake news, de las de nuevas formas de hacer campaña, de generar videos, generar contenido, y que estamos canibalizándonos un poco porque tenemos candidatos de todo tipo
hablando todo el tiempo de muchas cosas y todos quieren ser disruptivos, todos quieren llamar la atención de los votantes y los votantes ya tenemos más de un año viendo las campañas, estamos muy saturados del contenido político y la verdad sea dicha es que el contenido político no es algo que le interese a todo el mundo, no es algo que en el día a día estemos teniendo nosotros como esta parte, ¿no? como algo que tenemos en lo que nos queremos enfocar. Lo que sí es un hecho es que pues tenemos que tomar decisiones informadas, escuchar las propuestas, escuchar las plataformas y es mucho más fácil irnos por el camino de las fake news, irnos por el camino del chisme político que también tiene lo suyo, del meme político que también tiene lo suyo, que además es la parte más divertida de hacer campaña, de ver campañas, porque nos está dando este material para reírnos y para pasárnosla bien. Sobre todo en un contexto de tanta polarización, un contexto donde hay tanta desinformación, donde hay tantas, desinformación, polarización, crispación política, Siempre es divertido podernos mandar uno que otro meme. Tenemos que tomar en cuenta que pues, es importante también tener muchos muchas otras fuentes de información, no solamente las redes sociales, porque hablar de redes sociales es hablar de contenido que nos están dando muy digerido, muy poco informado, para generar este interés, para generar clics, para generar esta información, ¿no? Este interés en los temas más básicos y en los temas más superficiales, cuando lo que estamos aquí a punto de jugarnos es el futuro político de México, el futuro político de las personas que vivimos aquí en este país y que nos estamos pues quedando un poquito atrás. Y ya tenemos acá a nuestro invitado. Vamos a empezar a hablar pues de lo que está sucediendo en las campañas políticas, lo que vamos a vivir. Y tenemos aquí al amigo de este programa, a Pepe Galaviz. Por favor, Pepe, bienvenido. Hola, hola, Ale, ¿cómo estás? Muchísimas gracias por la invitación a este público torreo. Exacto, eso es lo que mejor se nos da. Cuéntame, ¿qué has visto en este inicio de campaña? Ya empezamos con el resto de los estados y ya empezamos también con todas las alcaldías en la Ciudad de México, en Nuevo León, ya empezó Mariana Rodríguez a movilizar las redes, o sea, ¿qué vamos a ver en estas campañas? ¿O cómo lo estás viendo? Pues a mí me parece que las campañas ahorita ya comenzaron, pero comenzaron de manera muy abrupta, ¿no? O sea, todos están haciendo cosas en sus diferentes estados, en sus diferentes demarcaciones, municipios, diputaciones locales, regidurías, etcétera, 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 y pues literal nosotros como consumidores de información, más allá de que sea política o no, pues vamos a estar sobresaturados de spots, de videos, de creatividad buena o mala, de canciones, de memes, etcétera, etcétera, etcétera. Sin embargo, yo creo que desafortunadamente lo que las campañas han traído ahora con este primer gran arranque, porque tenemos otro a la mitad de abril, que es en los estados de Morelos y del Estado de México, que comienzan campañas locales, a presidencias municipales y diputaciones locales, Morelos el 15 de abril y el Estado de México, si no estoy mal, por ahí del 21. La agenda ahorita quedó marcada por una situación demasiado delicada, justo de un tema local que fue en el estado de Guanajuato, con el desafortunado asesinato de la candidata de Morena a la alcaldía de Celaya. Esto marca, como lo habíamos ya platicado en algún programa, justo el tema de violencia, ¿no? Que está habiendo en las campañas políticas y pues cómo,
pues desafortunadamente, por más que haya estrategias de comunicación y por más que haya esfuerzos porque se posicione en la agenda, hay temas que van a superar por completo la conversación y las estrategias que se puedan tener, y pues de eso se va a tener que estar hablando, ¿no? Espero yo que las autoridades correspondientes hagan lo que tengan que hacer. Y bueno, la otra cosa que también marcó, como digamos, la agenda en tema de comunicación en esta semana, y yo creo que la va a marcar para toda la campaña, es el tema que sucedió ayer con el hijo de Xochitl Gálvez, Juan Pablo, ¿no? Donde de manera muy acertada, yo creo, un poquito manchada, por decirlo de cierto modo, el partido, o bueno, la campaña del partido en el poder, pues revivió un video que había sido de hace tiempo, y en una manera muy orquestada, este nado sincronizado, como le dicen en las redes sociales, donde todas y todos los influencers que se tienen o muchos perfiles suben algo, y además también reviviendo a un influencer que estaba ahí medio olvidado, Cayo de Hacha. Es cierto, porque nadie se acordaba de él y de repente él también sí. Se subió al tren. Y al final, pues bueno, insisto, de una manera muy, muy bien orquestada, pues le dieron lo que yo creo que va a ser uno de los golpes más fuertes a la campaña de Xochitl Gálvez, que es que pues, su hijo se salga de la campaña, ¿no? O sea, yo no sé si la intención era esa, pero al final me parece que es un golpe muy duro para la campaña de Xochitl, de la que no sé si se pueda recuperar, porque pues en temas de campañas, por más que tú quieras pensar que todo es un tema solo de números, pues también implica un tema emocional. Y ese golpe que se orquestó, se dio y se finalizó en redes sociales, insisto, yo creo que va a ser un antes y un después en la campaña de Xochitl. También es una gran oportunidad que ella puede tener para poder rehacer su campaña, ¿no? Además, con este espaldarazo bastante honesto, me parece, y bastante necesario también en estos climas políticos que le dio la esposa del presidente Beatriz a Xochitl, ¿no? En el tuit donde dice pues, que las cosas no se tienen que hacer así, como medio regañando la campaña. Y pues yo creo que es una oportunidad para que ella pueda reestructurar su campaña, ¿no? Que pueda también retomar y también de una forma pues hacer este spin a este golpe tan duro que le dio. Ahora sí que hasta aquí mi resumen, Ale. ¿Tú crees que se pueda recuperar? O sea, ¿tú crees que pueda manejar bien la crisis? O sea, creo que, o sea, lo que dijiste sobre Beatriz, que dice, bueno, su hijo es un adulto, ya tampoco ella es responsable, sí. Pero también viendo que lo que está sucediendo con los hijos de AMLO no le está pegando a su popularidad y tampoco a la popularidad de Claudia. Entonces, ¿por qué pensar que a Xochitl sí? Porque Xochitl sí ha hecho mucho, no sé, ha hablado mucho de los hijos de López Obrador. Yo creo que Xochitl sí tiene oportunidad de darle la vuelta a la campaña. Bueno, de darle la vuelta a este golpe. ¿Por qué razón? La primera es porque sí están asumiendo la responsabilidad de lo que pasó. No, eso en primer lugar. En segundo lugar, a mí me parece que pues, la disculpa de Juan Pablo sí es honesta, ¿no? Y además, Xochitl ha sido completamente abierta con el tema de sus hijos. Ella no los ha ocultado. Ella misma hace tiempo dijo, pues con mi hijo tuve problemas, ¿no? Sufrió alcoholismo, se iba de fiesta. Yo cuando era alcaldesa tenía que ir por ella, delegada. Yo tenía que ir por él al antro para encontrarlo, etcétera. Y yo creo que hoy en día la ciudadanía valora mucho más la honestidad a otro tipo de situaciones que pudieran verse actuadas o ficticias, ¿no? Eso por un lado. Y por otro lado, también me parece que es una llamada de atención al equipo de la campaña de enfrente, donde si la propia esposa del presidente, que además es una gran lideresa moral, Beatriz Gutiérrez, hace este tipo de comunicados, pues tal vez sí se tiene que bajar un poquito el tono de la campaña, y pues hacerlo por donde se tiene que ir, ¿no? Que es un tema de propuestas y de debate sano, ¿no? Inclusive ayer se empezó a desvirtuar todavía más la conversación con un video que un par de diputados estaban sacando, el diputado que es sobreviviente de Ayotzinapa, Omar García, que justo ponían un evento donde Xochitl Gálvez en una fiesta, pues decía que iban a tomarse unas cervezas, cosa que cualquier persona hace. Está en un evento, ¿no? O no en un evento, pues si hace calor con estos climas. No se necesita, claro.
Y yo personalmente creo que lo que puede hacer Xochitl es justo eso, ¿no? A ver, pues sí, sí pasó, sí está muy mal el tema del clasismo, pero hicimos, o sea, pusimos cartas en el asunto y él renunció, ¿no? De manera voluntaria porque pues no quería afectarme, no como los otros, ¿no? Que pues no renuncian a nada. Dos, asumimos que se tienen que hacer cosas referente al tema de clasismo, racismo, discriminación y demás. Y tres, pues al final yo soy una persona tal y como ustedes, ¿eh? O sea, sí me he hecho mis cervezas, sí mis hijos han tenido problemas porque como política, pues la familia no tiene que ser perfecta, ¿no? Yo creo que esas serían como los tres ejes donde se podría recuperar. Ojalá pueda hacer algo, insisto, porque pues el área de oportunidad de su campaña es muchísimo. Es muy Oye, Pepe, muchísimas gracias por venir, ya tenemos que irnos, ya se nos acabó la hora para echar chisme, pero nos podemos ver la próxima semana. Muchas gracias. Gracias por estar aquí y seguimos. Que estén muy bien. Hasta luego. Hasta luego. Gracias por la invitación, Ale. Nos vemos.